Buenos días a todas, a todos y todes. Bienvenidas a este Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, consejeros, consejeras, coordinadoras y coordinadores autonómicos de Podemos. Bienvenidas también quienes nos seguís a través de las redes sociales. En estos nueve años de vida han sido muchas las ocasiones en las que esta organización política ha tenido que tomar la decisión más difícil en el momento más complicado. Esta, sin duda, es una de ellas. Es lo que nos define, compañeros y compañeras, nuestra forma de hacer política, elegir el camino correcto, aunque como ahora este camino sea el más doloroso. Soy consciente de que muchos militantes de Podemos en estos días os sentís tristes. También algunas estáis enfadadas. Quiero deciros que es completamente normal. Y también que he pensado mucho, mucho en vosotras en estos días. Muchas os preguntáis qué está pasando y por eso hoy, Irene y yo, queríamos daros la explicación que os merecéis. Es una realidad que estamos en medio de un tsunami reaccionario que marca una tendencia casi global. No hay más que mirar lo que está sucediendo a nuestro alrededor en Europa en Europa del Este, pero también en Reino Unido, en Alemania, en Francia o en Italia. Estamos en medio de una ola reaccionaria, definida por el nacionalismo, el antifeminismo, el régimen de guerra, el enfrentamiento del penúltimo contra el último y también hay que decirlo claramente por el fascismo. No debemos olvidar, compañeros y compañeras, que esta es la coyuntura porque hacerlo puede llevarnos a perder completamente la perspectiva. En estos momentos vamos contracorriente, como lo han demostrado los recientes resultados electorales. Vamos a contracorriente de la que, por desgracia, es la tendencia política general que define nuestra época y que nosotras, como siempre, aspiramos a revertir para seguir transformando. Creo que es justo también que reconozcamos que la reacción de las derechas, que estamos viendo particularmente en España, es consecuencia de toda una década de avances sin precedentes. En estos años hemos logrado cosas que parecían imposibles hasta que las conseguimos. El bipartidismo terminó, sacamos a M. Rajoy de la Moncloa y hemos construido el primer Gobierno de coalición desde la recuperación de la democracia. Un Gobierno que nos ha permitido impulsar. Toda una nueva generación de derechos feministas, subir el salario mínimo como nunca antes, blindar la actualización de las pensiones al IPC por ley, impulsar la ley de vivienda o la finalmente decaída ley de familias. Hemos llegado más lejos de lo que nadie con nuestras ideas había llegado en nuestro país en las últimas décadas. Y lo hemos hecho, compañeros y compañeras, os pido que no lo olvidéis, juntas. Pero todos esos avances no han sido ni son, ya lo sabíamos cuando empezamos, gratis. El poder político, económico y mediático lleva desde 2014 desplegándose contra Podemos, por medios legales y también por medios ilegales. El informe PISA, Granadinas, los casos de Laufer contra Victoria Rossell, contra Isabel Serra o contra Pablo Echenique por el mero hecho de ser de Podemos. El acoso de los fascistas durante meses delante de la puerta de la casa de un vicepresidente y de una ministra en la que además vivían tres niños pequeños, las horas y horas de bulos en prime time contra las leyes feministas del Ministerio de Igualdad, los ataques a Ángela Rodríguez Pam y particularmente los ataques contra Irene Montero por ser una dirigente feminista, por ser de Podemos, por no agachar nunca la cabeza por atreverse a ejercer el poder a favor de las mujeres y a favor de la gente. Los que mandan en este país sin presentarse a las elecciones no nos, lo íbamos, no nos lo iban a perdonar. Ya lo sabíamos y siempre, siempre hemos asumido el coste que nos hacen pagar por estos avances. Quiero decirte hoy aquí, Irene, que siento una onda como referente de este partido y como referente del feminismo. El veto que Yolanda Díaz y Sumar han impuesto sobre Irene es, sobre todo, un error, porque implica la victoria del disciplinamiento de las derechas. Supone decirle a las personas que ponen el cuerpo por la gente, a las mujeres que están a la vanguardia luchando por los avances feministas, que, al final, los ataques logran su objetivo. Manda, desde mi punto de vista, un mensaje político peligroso hacia la lucha de las mujeres y también hacia las posibilidades de la izquierda en su conjunto para pelear por los intereses de la mayoría social. Y nuestro deber, compañeros y compañeras, es decir esto, aunque no guste, porque como miembros de Podemos somos también feministas. Hemos intentado, en los últimos días, que los dirigentes de Sumar rectificaran esta decisión. Tengo que deciros, compañeros y compañeras, que lamentablemente no ha sido posible. Pese a ello, quiero insistir en que Podemos rechaza firmemente el veto a Irene Montero. Y públicamente quiero decirte, Irene, que esta organización política nunca te va a soltar la mano. Tu trabajo y el trabajo de tu equipo al frente del Ministerio de Igualdad no solo es un inmenso orgullo para Podemos. Es además una referencia internacional en políticas feministas. Y además solo puedo decir que al frente de Podemos has demostrado una inteligencia y una valentía absolutamente fuera de lo común. Nosotras vamos a seguir haciendo política como siempre, compañeras, juntas, en equipo, pensando colectivamente, cuidándonos y arropándonos. No solo eres parte del presente de Podemos eres parte indisp indispensable de nuestro futuro y también del futuro del feminismo. Si colectivamente hemos decidido firmar la candidatura conjunta con Sumar, es porque sabemos que la única posibilidad de revalidar el Gobierno de coalición pasa por presentar una candidatura única a estas elecciones generales. Y eso es, compañeros y compañeras, lo que vamos a hacer. Hacemos, una vez más, lo que ha caracterizado a Podemos a lo largo de toda su trayectoria, el poner siempre, siempre el interés colectivo, el interés de nuestro país, por delante de nuestro interés como partido. Soy consciente de que algunos han tratado de aprovechar esto, pero estoy convencida de que también será el éxito de nuestro proyecto a medio plazo. Para ganar, compañeros y compañeras, hay que saber perder. Y ningún partido de Gobierno gana siempre. Recordad cómo colocamos el interés de nuestro país por delante de nuestro interés como partido cuando en 2018 apoyamos a cambio de nada la moción de censura del Partido Socialista contra Mariano Rajoy. Hicimos presidente del Gobierno sin condiciones a Pedro Sánchez, aunque esa decisión supusiera, y ya lo sabíamos entonces, compañeras, reforzar al Partido Socialista frente a Podemos. Lo hicimos de nuevo en 2019, cuando Pedro Sánchez vetó a Pablo Iglesias como condición para formar el Gobierno de coalición. Un Gobierno de coalición que ni aún así quisieron formar y prefirieron repetir las elecciones. Lo hicimos a pesar de que fuera injusto e impresentable, porque pusimos el interés colectivo por delante de nuestro interés como partido. Y lo hemos vuelto a hacer ahora en 2023 con un veto injusto a Irene Montero como condición para ir a las elecciones generales con una candidatura unitaria. Compañeros y compañeras, a partir de este momento, Podemos asume su papel en esta candidatura, un papel modesto. Nosotras no vamos a marcar en esta ocasión la estrategia de la campaña. Nuestro trabajo debe ser, y así lo haremos, ponernos detrás de Yolanda Díaz y estar allí donde se nos pida. Haremos lo posible por revalidar el Gobierno de coalición, por frenar a las derechas, por evitar la vuelta de un bipartidismo imperfecto y por seguir impulsando las transformaciones sociales y feministas que tanta falta le siguen haciendo a este país. Pero quiero decir algo muy claro a todo el mundo, muy especialmente a la militancia de Podemos. Aunque en estas elecciones Podemos no lidere, tenemos un inmenso trabajo por delante en este ciclo que se abre ante nosotras. Y podemos y su militancia tiene que estar siempre, siempre al lado de la gente de nuestro país. En los mejores momentos, pero sobre todo en los peores momentos. Más allá de lo inmediato, tenemos claro que se abre una etapa en la que debemos poner nuestras energías como organización en construir poder cultural, poder social y poder militante. Tenemos para ello, sé que lo digo siempre, pero lo pienso de verdad, la mejor militancia, las herramientas y la experiencia, y también la determinación para hacerlo. Pero sobre todo tenemos el compromiso con nuestro país y con nuestro futuro. Hoy quiero pediros a las militantes y los militantes de Podemos, a las inscritas y los inscritos, a todas las que nos apoyáis, que no bajéis los brazos. El camino de la transformación social, feminista y ecologista en España es largo. Las condiciones en las que nos toca seguir peleando en esta nueva etapa, pensadlo bien, no son más difíciles de las que ya hemos vivido en nuestros primeros años de vida. Toca seguir trabajando y podéis contar conmigo y con Irene para ello. Decía Pere Casaldáliga que la solución: compañeros y compañeras, es siempre la esperanza. La esperanza es una tarea cotidiana, no una emoción fugaz. Debemos trabajar en ella como quien riega una semilla con amor, esperando pacientemente a que florezca, si se puede. me parece particularmente importante que podáis escuchar la intervención de irene montero en este consejo ciudadano estatal y que pueda escucharla también el conjunto de la ciudadanía de nuestro país y por eso le he pedido a irene que intervenga también en este consejo ciudadano estatal adelante irene. Bueno, compañeros, compañeras, compañeros, buenos días. Precisamente porque este es uno de los momentos más difíciles para Podemos en estos años, quiero agradecerle a Yone que me haya dado la oportunidad de intervenir ahora y de compartir con vosotras algunas reflexiones. No es lo único que quiero agradecerte, Yone, y tampoco lo más importante. Podemos, esta organización, no podría tener una mejor secretaria general. Y es un honor ser parte de tu equipo. Y quiero darte las gracias por asumir con valentía, con inteligencia, con trabajo y con fuerza esta tarea. En estas semanas hemos tenido que tomar y que afrontar decisiones muy difíciles y yo quiero reconocerte tu capacidad de pensar y de decidir en común y, sobre todo, tus aciertos en cada uno de los pasos dados. Si algo tiene de poderosa esta organización, compañeras y compañeros, si algo queda claro contigo, Yone, y con todas vosotras, compañeras, es que nunca caminamos solas. Estoy orgullosa de Unidas Podemos. Estoy orgullosa de ser de Podemos, la organización política que, bajo un sol radiante o bajo una noche sin luna, sigue dispuesta a transformar este país, aunque haya que pagar un alto precio por ello. Quiero, quiero agradeceros todo el apoyo, todo el cariño y los esfuerzos de tanta gente estas semanas para levantar un veto injusto que yolanda ha decidido mantener. Y mirad, sigo pensando que el feminismo es una fuerza imparable a pesar de la reacción, precisamente por la dureza de la reacción. En 2018, el movimiento feminista puso este país patas arriba, con una huelga feminista en la que muy pocos confiaban. Este gobierno de coalición no habría existido sin la fuerza del feminismo como motor de las transformaciones sociales más profundas y más necesarias. En estos años, las feministas dentro y fuera de las instituciones hemos conseguido una nueva ley del aborto, la baja por reglas dolorosas y la bajada del IVA de los productos de salud menstrual, la ley del solo sí es sí, la ley trans y de derechos LGTBI. El plan corresponsables, la prohibición del SAP y la prohibición del régimen de visitas para maltratadores, la actualización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y la estabilidad de su financiación. Cada año los presupuestos más altos de la democracia y, por primera vez, un presupuesto de más de 500 millones de euros para las políticas públicas feministas. La ratificación del convenio 189 de la OIT para las trabajadoras del hogar. El Plan Camino, el primer plan de inserción social y laboral para las mujeres en contextos de prostitución. Que el 016 atienda a todas las víctimas de todas las formas de violencias machistas o ser el primer país europeo en contabilizar oficialmente desde el Estado todos los feminicidios. Queda muchísimo por hacer, pero hemos dado pasos de gigante. El feminismo ha estado durante estos tres años y medio en el centro de la acción de Gobierno, haciendo posible lo que muchísima gente y particularmente muchas feministas creíamos que era imposible hacer desde el Estado. Esto ha sido posible porque el feminismo ha estado y sigue estando en el centro de la conversación social. El consentimiento como centro de nuestras relaciones sexuales y afectivas. La lucha contra la violencia de género y también contra las violencias sexuales. Que ante la más mínima duda tendamos la mano a cualquier víctima y llamemos al 016. Que el Estado tenga la obligación de proteger a las madres protectoras y a sus hijos e hijas frente a la violencia machista. El derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. Que se acaben los tabúes y los dolorosos mandatos sobre nuestros cuerpos. Que podamos hablar de la regla de sexo. Que la educación sexual esté presente en nuestras vidas, que todo el mundo pueda ser quien es sin ser discriminado, sin sufrir burla, sin miedo. Que las mujeres tengamos tiempo para vivir. Que no solo sea posible trabajar y cuidar a los nuestros de forma más igualitaria entre hombres y mujeres, sino sobre todo que el tiempo de las mujeres sea importante para la política. Que la riqueza, el tiempo y los cuidados se repartan. Que el cuidado de lo común, los servicios públicos, sea una realidad y que para ello los que más tienen, más paguen. El feminismo es una fuerza imparable y profundamente transformadora. Lo es hoy y lo seguirá siendo mañana. Precisamente por eso el feminismo y las feministas somos las primeras en recibir los golpes de la reacción, la violencia política más dura y evidente, precisamente por lo que estamos consiguiendo aquí y en todo el mundo. No es solo por lo que ya hemos conseguido, es sobre todo por lo que vamos a seguir consiguiendo si no nos rendimos. Nadie mejor que nuestros adversarios ha entendido la potencia del feminismo para construir una sociedad mejor para todas, todos y todes. Nadie mejor que nuestros adversarios ha entendido que es necesario disciplinar a las feministas, romper nuestros vínculos, hacernos dudar de nosotras mismas hacernos creer que la consecuencia de luchar es antes la destrucción de nuestras vidas que el avance de derechos. Y a quienes nos dicen que las feministas hemos ido demasiado rápido o demasiado lejos, que tenemos que saber parar, yo les digo que las mujeres, que somos más de la mitad de la población, y también las personas LGTBI, especialmente las personas trans, llevamos demasiado tiempo esperando. Que vamos rápido porque nuestros derechos son urgentes y nuestras vidas son lo suficientemente valiosas como para intentarlo. Que no queremos más generaciones de mujeres que luchan y no viven el resultado de su esfuerzo. Que no es la primera vez que intentan frenar nuestra lucha y lo sabemos porque tenemos memoria y porque nos lo han contado las que lucharon y ya no están. Que un país feminista es un país mejor para todas, para todos y para todes. La reacción antifeminista a nuestro trabajo y a nuestros avances intenta convencernos de que no se puede y que, por lo tanto, dejemos de intentarlo. La realidad es que su reacción es consecuencia de nuestros avances. La realidad es que sí se puede, sí podemos, aunque nos vayan a hacer pagar dolorosas consecuencias que golpean nuestros cuerpos y nuestras vidas. Como decía Audre Lorde, tu silencio no te protegerá. La reacción se frena precisamente así, no callando, haciéndonos visibles. Por eso cantamos Aquí estamos las feministas, por eso reivindicamos mucho orgullo y mucha furia trans. La reacción se frena avanzando en derechos, reforzando nuestra capacidad de acción colectiva. Ahora nos están mostrando con dureza las consecuencias que nos quieren hacer pagar por hablar, por no callar, por conquistar derechos la violencia política y su disciplinamiento. Pero, compañeras, compañeros, sabemos muy bien que las consecuencias de callar son aún peores la invisibilidad de las violencias machistas, no poder decidir sobre nuestros propios cuerpos y no poder vivir nuestras vidas en libertad. Si callamos ahora... Se normalizará y parecerá hasta razonable que un maltratador machista sea representante público o que hablemos de violencia intrafamiliar y no de violencia machista. Que solo haya un tipo de familia socialmente aceptable y las demás tengan que volver al armario. Que no solo digan que te calles a una ministra, sino también a cualquiera de nosotras en el trabajo o en nuestras casas. Creo que no podemos aceptar las reglas del juego, de la reacción y de la extrema derecha. Confío en nosotras y en que no vamos a callar ni quedarnos paradas ante la ofensiva reaccionaria que se está desplegando desde los poderes más profundos y que representan en la política institucional PP y Vox. Vamos a hablar y vamos a luchar, porque es lo que mejor sabemos hacer. Reforzar las redes feministas, las redes vecinales, las redes populares y también las institucionales para que nos permitan acuerparnos y cuidarnos, para que nos permitan proteger los derechos conquistados y seguir avanzando. Hoy en España hay feministas en las calles, en los trabajos, en las escuelas y en los centros de salud, en los juzgados, en las redacciones de los medios de comunicación, en los teatros y los cines, en la música, la pintura, la literatura. Hay feministas en los parlamentos y en los gobiernos. Caminamos y avanzamos. Si nos obligan a retroceder, si perdemos una posición, nos abrazamos y nos reorganizamos para volver a ocupar ese y otros muchos lugares más. Seguimos caminando. El feminismo es lo mejor que tiene este país. La reacción está fuerte ahora, pero no es más fuerte que nosotras. Así que aquí seguimos y podéis contar conmigo. Sí si se puede.